Seguimos con más de Mesa Informativa y cuando son las 6:35 de la tarde queremos presentarles un video de nuestro comandante Hugo Chávez. Es así, hoy se conmemoran 15 años de la primera victoria de Hugo Chávez, además una victoria que hay que decirlo, pretendía ser desconocida por los factores de poder, esos mismos que han cantado fraude como una tradición en todas y las 40 elecciones que llevamos, 39, 40 con la del domingo. Esperemos que eso no se repita, pero vamos a ver justamente a ese comandante que ponía fin al dominio de esa gente. En 1998, su primera rueda de prensa como presidente electo, Erika. Y le hacía una pregunta un medio de difusión mexicano. Vamos a verlo. A dar inicio a la conferencia de prensa, la primera rueda de prensa de Hugo Chávez Frías como presidente electo de la República de Venezuela. Queremos darle la bienvenida a todos los periodistas nacionales y extranjeros que nos acompañan en esta sala, en esta primera conferencia de prensa. Damos inicio entonces con Jimena Ortúzar de la revista Proceso de México. Jimena, tienes la palabra. Comandante. Comandante, ¿me escucha? No se oye nada. No hay audio. Hay que subir el micrófono de audio. Comandante, buenas noches. Buenas noches, Jimena. Mi pregunta es la siguiente. Cuando usted se dio a conocer el 4 de febrero del 92, empezaron a aparecer en los muros de Caracas y me imagino que de toda Venezuela, Chávez es pueblo. Cuando usted inició su campaña política, la gente empezó a decir Chávez es la esperanza y es el cambio. Y ahora, en vísperas de su triunfo electoral, la gente decía que usted es un sentimiento nacional. Mi pregunta es, como presidente electo, ¿qué espera usted que el pueblo de Venezuela diga del presidente Chávez cuando él termine su mandato? Gracias. Antes de responder la pregunta de la periodista Jimena Ortúzar, de la revista Proceso de México, quiero primero que nada pues dar un saludo a todos ustedes, un saludo a todo el pueblo venezolano, un saludo a todos los pueblos del mundo, desde esta Caracas bolivariana, sencillamente todo se ha consumado. Así lo decíamos hará unos pocos días, aquí mismo en Caracas. Decíamos el domingo 6 de diciembre se va a consumar lo que tiene que consumarse. Hoy podemos decir, con el espíritu lleno de tranquilidad, con la conciencia llena también de tranquilidad, todo se ha consumado. Pasó lo que tenía que pasar. No podía pasar otra cosa en Venezuela hoy, 6 de diciembre de 1998. Yo, uno más de este proceso, apenas soy eso, uno más. Siempre he repetido la frase bolivariana aquella, soy una paja apenas, empujado por el huracán revolucionario. Lo decía Simón Bolívar en Angostura hace 180 años. Hoy yo soy eso, más nada. Un grano de arena en el bloque viviente que hoy se mueve. Una gota de agua en el río que corre. Eso es lo que yo sencillamente soy. Así que pleno mi espíritu de tranquilidad. Tranquilidad de haber hecho lo que teníamos que hacer. Yo con toda esa profundidad del alma, desde aquí le envío un abrazo, un reconocimiento a todos los hombres y a todas las mujeres de Venezuela. Sin distingo, no solamente los que votaron por mí, los que han apoyado esta corriente bolivariana, sino a todos, de todos los partidos políticos, los que no tienen partidos políticos, que son los más, los ricos, los pobres, los blancos, los negros, los indios, los católicos, los protestantes, los ateos, todos. Mi reconocimiento, porque, como también lo dije en muchas ocasiones, el pueblo venezolano le va a demostrar al mundo de lo que es capaz. El pueblo venezolano está amasado con el barro de los libertadores de este continente y lo está demostrando de nuevo.
¡Qué grande es el pueblo venezolano! ¡Gloria al bravo pueblo! Ese es mi saludo inicial como presidente electo de Venezuela. Gracias a Dios por habernos alumbrado el camino. Gracias a Dios por habernos dado coraje para aguantar lo que hemos aguantado. Gracias a Dios por habernos dado fortaleza en el cuerpo, en el alma, en la mente, para haber superado tantos obstáculos. Claro que también lo he dicho, y a todo el pueblo venezolano le hago el llamado, a los caraqueños, a los que están allá afuera plenando las adyacencias de este Ateneo de Caracas, y a todos los que están por las calles de la capital, en sus casas, por todos los pueblos de Venezuela, desde los Andes hasta la Guayana, desde las costas del Caribe hasta allá, hasta las riberas del Meta y el Capanaparo. Tranquilidad, humildad sobre todo, magnanimidad en la victoria. La victoria no es de Chávez, la victoria es de un pueblo. Porque como lo hemos dicho, y entonces paso a responder la pregunta, como se ha dicho y como recorrió el país Chávez ya yo no soy en verdad. Chávez es un sentimiento nacional. Chávez recorre toda Venezuela. Es un proyecto que se hizo colectivo. Yo orgulloso estoy de haber cruzado estos caminos, de haber llegado aquí. Y claro que sin el pueblo venezolano, pues yo no sería nadie. Por eso, mi compromiso existencial, vital, para siempre, con la esperanza de un pueblo, con el honor de un pueblo que ha levantado de nuevo sus banderas. El pueblo venezolano tiene dignidad, tiene coraje, tiene honor, y lo ha demostrado hoy, día para la historia. 6 de diciembre quedará inscrito en las páginas de la nueva historia venezolana. Hoy está comenzando una nueva historia. Seamos todos, pues, unidos, protagonistas de esa nueva historia de Venezuela. Tiene la palabra. Me preguntaba. Perdón. 3 minutos. Sí. Comentario inicial y respondo lo más brevemente posible a la periodista Ortúzar. Ella me preguntó que cómo me gustaría ser llamado por un pueblo o ser reconocido por un pueblo dentro de 4 o 5 años, cuando me corresponda entregar el primer gobierno del siglo XXI. A mí me bastaría, compatriota latinoamericana, me bastaría merecer aquello que aprendí hace muchos años, allá en el patio de honor de mi Academia Militar de Venezuela. Y vaya mi saludo y mi reconocimiento a los militares de Venezuela. Tantos rumores, tantas mentiras, y ahí están los militares junto al pueblo, festejando, celebrando en silencio. Hay silencio en los cuarteles, pero es un silencio de honor, es un silencio de alegría. Yo, como ustedes, alegre por la Venezuela nueva, hermanos de armas, que son parte de este pueblo noble, el pueblo bolivariano. Pues, lo que aprendí hace años, Jimena, cuando tenía 17, y entré a la Academia Militar de Venezuela queriendo ser pelotero de grandes ligas, y me hice soldado. Y allá en el patio de honor de la Academia Militar, donde recibí mi sable de subteniente el 5 de julio del año 75, allá está inscrito, y eso quedará inscrito allí para siempre. Dice así: la Academia Militar de Venezuela forja hombres dignos y útiles a la patria. A mí, al estado a la orilla del camino, me bastará, más allá de todo lo demás, que el pueblo venezolano diga: Hugo Chávez fue un hombre digno y útil a su país. Más nada, sencillamente así. Bueno, es mi comandante. ¿Eh?